Entonces, yo hasta con ella me duermo, pero ayer jugando con el gotero, hasta la mía el gotero. Porque él dije, tengo miedo que o que caiga mucho o que no caiga nada. Entonces dije, bueno, ya cayó una gotita, no sé si es el tamaño que debe ser de la gotita. Ya cayó otra, veo que es igual. Cae otra, cae afuera de la cuchara. Cierto, el caso que me terminé tomando de seguro seis, fácil. Dije, ah, me dijeron mucho cuidado. Y hasta la mí, y hasta estaba yo así, lamiendo mis labios porque están neta, está súper rico. Y ahorita me estoy durmiendo en clase. Ya me tomé dos tazas de café, ando habloteando, ando checando Órale. traspaminas para que no me duerma y toda la cosa, pero nomás siento que voy a caer en cualquier momento. Buenos días. A ver, el día de ayer les dejé una actividad que era representar intervalos. Vamos a ver si lo pudieron haber hecho de que utilizando la bolita rellena, la bolita vacía, el corchete, el paréntesis. Lo importante era, o sea, es, pero no se preocupen si no lo hicieron así. Que lo hayan, determinado, digo, que los hayan hecho dibujado alineadamente. No sé si lo hicieron así. No los quiero exponer, pero voy a dar un vistacito. Andrei Gonzaga está perfecto. Tal y como lo pedía, tal y como se requiere el día de hoy. Perfectísima otra tarea. Me siento aliviada. Bien. Vamos a checar entonces, para los que no sé, solo pude ver ahorita dos. Y pues obviamente no los voy a exponer, pero creo que aquí ya está. Uy, un poco de spoilers. Era este, vamos a checar. Trabajo de clase, actividad 3, quiero ver el PDF. Sí, fíjense bien entonces, es A, B, C, D, I, K, L. Así debieron quedar. Y me refiero a alineados. Por ejemplo, vean a A. Aquí. No lo puse, pero esta rayita que está aquí es cero. Tiene que tener lógica. Si aquí está el 4, aquí está el 2. O sea, es más pequeño, es como una regla. Si aquí está el 2, aquí está el menos 1. Si aquí está el menos 1, más para aquí. No, no es cierto, esos son otros. KL. De menos 5 a menos 3, el 0 está a la derecha del menos 3 y el 4. Entonces, de todas maneras, yo les voy a calificar, ya saben, sin tomar en cuenta si están alineados o no. Lo que nos va a llevar a lo siguiente.
Maestra, tengo una duda. ¿También podría ser en libreta? Ah, sí, yo lo pedí en la libreta 100%. Okay. Ver. Para poder hacer las operaciones, recuerden que vimos conjuntos, vimos operaciones con conjuntos, vimos inclusive operaciones con más de dos conjuntos. También están las operaciones entre intervalos. Y para eso es necesario hacer la tarea, ¿sí? Como la voy a mostrar ahorita. Sí, ahorita yo me voy a inventar unos intervalos, por motivos quizá de que empecemos de el menor conocimiento y vayamos adquiriendo poco a poco la práctica. Tienen que estar alineados. Ahorita me invento el A, que va a ser de, por lo mismo voy a trabajar puro corchete. Vamos a ponerle de menos 3 a 5. Y voy a poner a B que esté más a la izquierda, de menos 5 a 7. Ok, entonces paso número 1. Voy a graficar estos como les dije. Aquí va a estar A. Aquí va a estar B. Primero que nada, vamos a dejar por un lado lo de las bolitas porque siento que se nos van a confundir, ya que la respuesta me la tienen que dar o en paréntesis o en corchete. Entonces, lo primero que voy a hacer es graficar a A. Voy a ponerle aquí, puedo ponerle así el 0 para no confundirme. Puedo poner aquí los negativos, que es menos 3. Y llega hasta 5, que sería como por acá. Y el otro menos 5, o sea, está más a la izquierda del menos 3. Y el 7 estaría más a la derecha del menos 5. A eso me refiero con que tenga lógica, alineación y todo. Aquí está el 0, los dos tienen que estar alineados. Sí, por ahí vi unas tareas que no lo tenían, pero no se preocupen, pero ahora sí va a ser necesario, pues resaltar lo que viene siendo el intervalo de A, el intervalo de B. ¿Ok? Hagan esto porque ahorita viene la unión y la intersección de intervalos.
Voy a aprovechar para pasar lista. H, ayer fue 16. Paola. Presente. Christopher. Moisés. Presente. Dulce. Presente. Leslie. Presente. Alondra. Presente. Mariana, Presente. André, Jorge Gil, Presente. Jennifer, Presente. Saúl, Presente. Samantha, Presente. Justin. Presente. María Ángel. Presente. Iris. Presente. Dana. Presente. Wilbert. Presente. Muy bien. Solo faltó Christopher. Y son 17 menos 1 más yo más mi tablet, 17, 18. Muy bien. Ahora sí, que empiece las operaciones. A ver. Pregunta número 1. ¿Esos dos intervalos comparten algunos números entre ellos, como en los conjuntos? Muy bien, Leslie. ¿Y se ve? ¿Se ve o no se ve? O sea, a simple vista puedo decir y afirmar que comparten de qué número a qué número. Del menos 5 al 5. Bueno. El caso es que ya vieron que comparten algo en común, lo que nos va a permitir hacer la operación de unión e intersección de manera rápida, eficiente y correcta. Si yo tengo este lazo o esta cinta métrica o este flexómetro o esta regla, es que si estuviésemos en presencial hubiese yo llevado para que se den cuenta, y tengo un flexómetro que tiene negativos, ¿por qué no? De menos 5 a 7, le voy a unir el pedazo de menos 3 a 5. Al final y al cabo, ¿cómo va a quedar mi flexómetro? ¿De dónde a dónde? De menos 5 a 7. Muy bien, Leslie.
yo puedo hacer esto. Si tienen algo en común. Digo, si tienen, ajá, si tienen algo en común. Quiere decir que mi unión va a ser, como dijo Leslie, de menos 5. Se respeta los simbolitos que tiene por ahora hasta 7. O sea, mi flexómetro no cambió en nada porque lo que yo le puse, pues ya lo tenía. Ahora, ¿qué? Si yo, ahora que ya los encimé, ¿dónde está quedando doble, digamos, mi flexómetro? ¿De dónde a dónde? Aquí es donde viene esta parte. ¿Dónde está? ¿Qué parte tiene en común para que yo pueda poner la intersección? A A le intersecto B. Menos 3, 5. Menos 3, 5. Muy bien, Saúl. Y se sigue respetando. Corchete de menos 3 a 5. Y es toda la unión y la intersección. Bien. Obviamente esto se puede complicar un poquito más. Quiero que veamos la unión, la intersección, la diferencia y el complemento fácil para que cuando yo diga subirle el nivel, al menos ya hayan entendido qué es unir, qué es intersectar, qué es quitar y qué es complementar. Ok, vamos con otro ejemplo. Vamos a incluir ahora un intervalo infinito. Y grafiquen esos intervalos como ya saben, alineaditos para que se pueda hacer esta lógica y la puedan ver. Si no, no les va a salir.
Entonces, por ejemplo, va a haber un 5. Va a haber un 8 y va a haber un 10. Ahorita solo me queda ponerlos. El 5 viene de menos infinito. Corchete. No es cierto. ¿Qué estoy haciendo? Aquí va hasta 8. O sea, es este. Me va a confundir. A de menos infinito a 8 y B de 5 a 10. Ok, entonces traten de hacer unión, intersección y ahora regreso. ¿Cómo quedaría la unión? Sería el menos infinito a 10. Muy bien, Iris. Menos infinito a 10. ¿Qué pasó, Saúl? Se me prende el micro, perdón. Ay, pensé que me ibas a decir la intersección. Ah, sí, 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 también. A ver, dime. En 5,8. Mira. Okay. A
Ahora sí. Vamos a agregarle a todo esto un pasito más. Voy a crear nuevos intervalos porque hay que estarles variando. Ahí está. B, luego del B vino el A. No. Vamos a graficarlos. Voy a hacer A, que me dice de menos 10. Ay, me asustó. A 5. Y aquí va a estar B, donde está aquí el 3, y por aquí el 11. Ay, qué feo salió. Bueno, aquí está el 11. Vamos a sombrearlos. Así les debió quedar alineados. No importa la diferencia, ¿no? O sea, el caso es que tenga lógica. Primero va menos 10, 3, 5 y 11.
La diferencia es como cortar nuestro flexómetro. Si tenemos nuestro flexómetro que va de menos 5 a 5 y le corto prácticamente lo que yo le pueda cortar, porque si se dan cuenta no tiene 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿qué me va a quedar en mi flexómetro de A? A menos B. O sea, lo que estoy haciendo es tomar una tijera y cortar desde aquí hasta aquí. Entonces, aquí viene una de las partes un poco confusas y a la vez puede tener una estrategia. Primero que nada, cuando yo le corté y le quité a A lo que está en azul, ¿qué me quedó? ¿Qué intervalo me quedó? 4. ¿Cuál 4? No, 4. ¿Intervalo, recuerdas? ¿El menos 10? De menos 10 a... 3. A 3. Perfecto. Ahora, el 3 que voy a poner, el menos 10 no hay pierde. Ese menos 10, así lo voy a tomar. O sea, lo voy a poner acá. Ya me quedó el menos 10. 3. Aquí el show es el 3. ¿Va a llevar paréntesis o va a llevar corchete? Paréntesis. ¿Por qué? Porque se cambia. Cuando si lleva corchete, si vas a tomar una la parte de abajo, se tiene que pasar a paréntesis. ¿Y eso cómo lo sabes? Se lo dije. O sea, ya sé, pero ¿cómo lo acabas de... o ya lo habías visto antes? No, se lo dijo. Ah, yo lo dije. Ya ni me acuerdo. Muy bien, Saúl. El hecho de... Recuerden que el corchete significa que el 3 está en el intervalo. Quiere decir que a mi flexómetro de A le estoy quitando el 3. No es que yo lo vaya a quitar, lo voy a representar como alguien que no está. Y por eso dice Saúl que es el 3 paréntesis. Pueden utilizar esa lógica de que si es paréntesis, al momento de hacer una diferencia, si es paréntesis, va corchete, si es corchete, va paréntesis. Y listo. Entonces, este va a llevar paréntesis. ¿Ok? ¿Dudas? Al momento de... recuerden que no es lo mismo a A le quito B que a B le quito A. Yo sí sugiero que hagan dibujitos, o sea, las rectas. Por ejemplo, ahorita va B menos A. Voy a volver a dibujar lo mismo para que no cambie. Sobre todo que los videos los ando subiendo y sepan pues el orden en el que vamos. Entonces, ahí está acá. Vamos a hacerlo mejorcito. Vamos a ver. Entonces tengo a A. Ah, no, primero voy a dibujar a B. Porque ahora a B le voy a quitar A. B es de... menos 3. A 11. Y A es de... menos 10. A 5. Le repintamos. Ahora mi flexómetro de B,
voy a agarrar la tijera. O sea, prácticamente aquí no le puedo cortar. Le voy a cortar, obviamente, lo que tiene. Din, 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 din. ¿Qué me quedó en el flexómetro de B? Ah, 5,11. El 5 lleva... paréntesis. Muy bien, Iris y Jennifer. Entonces, simple y sencillamente, B menos A es igual a paréntesis 5, 11 corchete. ¿Y se acabó? Bueno, la diferencia digamos que ya está. La más fácil. Recuerden que cuando vimos conjuntos había el universo, que me incluía todos los números que yo pudiese poner y todo el rollo. Y luego vimos la clasificación, que si los reales, que si los irracionales. Bueno. En este caso es más sencillo porque todo lo estamos representando por medio de intervalos. ¿Ok? Entonces, nuestro universo es toda la recta numérica. Y recuerden que al universo es quitarle, es una diferencia también entre lo que yo tenga. Complemento. Se representa, ya saben, con la letra y ponerle ahí y toda la cosa. Pero ahora vamos a definir nuevas en letras. La A es igual a... vamos a ver el caso de menos 8,0. Y yo les digo, determina... ay, no sé, lo muy grande. A complemento. Recuerden que se puede hacer con una unión, se puede hacer con una intersección, dependiendo, ahorita estamos viendo el caso más simple. Entonces, primero que nada, aquí la tenemos un poco más fácil. Porque no tenemos más que graficar, en este caso, A. Entonces voy a poner mis infinitos. Y voy a poner menos 8, 0. Ok, les espero a que copien eso. Ay, tengo hambre.
Bien. Entonces, una vez que tengamos representada la recta numérica, el intervalo al que queremos determinarle el complemento, mi complemento va a ser, recuerden, al universo le quito, en este caso, el intervalo A. Y va a ser esto que está acá. O sea, ¿qué me va a quedar en la recta? Esto que está en morado. Solamente tengo que poner en dos intervalos el que está en la izquierda y luego el que está en la derecha. Ahora, ¿cómo voy a hacer eso? Se sigue la misma lógica que anteriormente. Si al universo le quito el menos 8 y tiene corchete, le voy a poner... Paréntesis. Y del otro lado va a ocurrir lo mismo. Entonces, ¿cómo voy a poner esos dos intervalos en morado, en notación? ¿Cómo lo voy a poner? Si no me equivoco, sería abre corchete menos 8, coma, perdón, o sea, menos infinito, coma menos 8, coma 0 y coma más infinito. Más bien. Tiene que ser en dos intervalos. Entonces voy a poner, como dice ella, menos infinito, coma menos 8. Y voy a cerrarlo. ¿Qué me va a permitir a mí decir? Ah, es que hay un brinco, ¿no? Y bueno, simple y sencillamente pongo una U de unión y pongo de 0 a más infinito. Y así represento un brinco. Y listo. Es la más fácil. Sí, es la más fácil. O sea, cuando luego se encuentren con, o sea, facilitos de uno, mentalmente me lo van a decir. ¿Dudas? No, el complemento no siempre tiene que ser dos intervalos. Puede ser uno, dependiendo cómo esté definida o definido mi operación, mi resultado, mi intervalo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como les vuelvo a repetir, ahorita yo quiero que quede muy bien, muy claro, para que cuando nos volvamos a ver el lunes, ya le podamos subir súper, súper, súper el nivel. Por ejemplo, vamos a ver otro. Nos quedan 4 minutitos. Vamos a ver el ejemplo donde solamente va a ser un intervalo. Un poquito me pasé. Quiere decir que mi B complemento, ¿cómo va a estar dado? Sería paréntesis, no, mienta, corchete, 3, coma, más infinito. Muy bien. Corchete.
No, en los infinitos nunca llevan corchete. Ah, cierto. Menos 3, coma más infinito. Muy bien, Wilbert. Y así de sencillo. Ok, bueno, o sea, vendría siendo... esta parte... no, nuestro complemento. Y listo. Sí, sí, quedan 2 minutos. Si alguien no copió algo, recuerden que no lo subo a la plataforma todo esto. Puede decirme que yo regrese a cualquiera. A ver, ¿alguien llegó tarde? Ah, che, no creo que no, ¿verdad? O sea, solo faltaban. Christopher. Christopher, no. Apenas termine de subirse el video, ya un video que lleva en 40, va el video de ustedes. Sí, no me gusta dejar pendiente cosas. Entonces, no les he estado poniendo los links en la plataforma donde dice que deberían ir. No sé por qué, por floja. Pero, si están suscritos al canal Clases Virtuales, ahí les llegan las notificaciones. Y nada más para que sepan. Va a llegar el momento en que lo haga. Pero como lo subo al día, entonces cuando diga yo subirlo, hasta ya lo vieron y todo. Si es que los ven. La verdad es que no sé si los ven. Ok, entonces nos vemos hasta el lunes. Y ya saben, todo esto ya va a estar un poquito más complicado. Y así vamos a ir durante unos días, ¿ok? Que pasen un bonito fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta luego, maestra. Igualmente, maestra. Adiós.